Bueno, pues ya estamos preparaditos. Ya vamos a entrar, a ver qué hay por aquí. Aquí los saludos. Y lloro. Y por aquí, ¿quién va a hacer? Se ha librado, chiquirí. A ver si ahora echamos una partida con él. Vamos a ver, nosotros nos tenemos que bajar precisamente aquí a escuchar al equipo. Para saber más o menos por dónde viene, claro. Si no, no me esté. Así que, bien, nos bajamos a escuchar al equipo 2 para saber por dónde vienen y por dónde van. Y nos quedamos juntados para escucharlos a ellos y saber cuándo va a empezar la partida. Vamos a ver, creo que ha sido... Pues ya lo sabéis. Bueno, que no lo escucháis. En un minuto y empezamos. Ya estamos en marcha. Ya estamos en marcha. Vamos a quitar los anuncios. Y vamos a ver quién sale. Nosotros somos verdes. Y estamos con... Verde y sorda. Pues vamos a ponerlo de color verde. Ahí están ya. Ahí están. Ya los tenemos. Dice que me mata, Ahora sí. Bien, así ya estamos moridos y vámonos con verde, por ejemplo. No, mejor con Zorba. Mejor con Zorba. Han vuelto a sacar los UPK, como en la vez anterior. Aunque Zorba ha montado cañón largo y Verdejo habrá montado el churrimín. O sí, ha montado el churrimín. Bueno. De momento se está dirigiendo hacia el centro del pueblo y no vimos nada en el otro lado. Bueno, están diciendo que se reagrupen, aunque con otras palabras. Algo así como pegadito a donde acaba. Dicen que es al mejor de 5. Bueno, vamos a pasar una buena noche. Sobre todo buscándose, porque es lo más fácil de agotar. Vamos a poner esto. Ahí está, mejor de 5. Bueno, pues ya se han encontrado. Los otros están por ahí por la banderilla. Y de momento pues tranquilito.
De momento todo muy tranquilo. Están capturando base. Verdejo ya les está obligando a que vayan al centro, claro. Con lo cual, ahora veremos a ver qué defensa han montado ahí en el centro. Vámonos con Verdejo, que parece que va a entrar primero en cámara y en pelea. Se están abriendo. Cada uno por un sitio y de momento no vemos a nadie. Ahí está el clueco con los KV. ¡Oh! Zorba acaba de recibir la primera. Y ahí está Turca, recibió la segunda. Acaba de fallar. Vamos a ver, Zorba, que se la va a ver muy mal, porque se han tirado los dos por él. ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre Dios! A ver si Verdejo les puede pillar ahora por detrás. Porque Zorba lo va a pasar muy mal, muy mal, muy mal. A ver, Verdejo. Aquí está Verdejo. ¡Oh! Esa no la ha hecho ni pupa. Ni pupa la ha hecho. Esa sí que ha tirado Zorba al clueco. Y ahora tiene Tour 30. Se está protegiendo con el camión. Acaba de recibir otra Tour. Vamos a ver. Otra que acaba de recibir más. Y acaba de fallar esa Tour. Ahí está la partida. Ahí está la partida. ¡Oh! Ha fallado Verdejo. ¡Por Dios! ¡Oh! Esa no la falló. Esa no la falló. Y ahora el clueco se acaba de quedar entre los dos. Entre Zorba y Verdejo. Los KV están montando el piñón largo. Y ahí está Zorba, que le acaba de pegar la de la repanocha. Se le acaba de pegar, pero bien. Sí, pollo, sí. Sí. Han dado buenos tiros. Han dado buenos tiros los niños. Ahí estamos. Vamos a ver. Pues habrá que subir y cambiar de marcador. Vamos a ver. Vamos a poner una aquí. Ahí está. Ahora mismo están dándose instrucciones para corregir los fallos. Vamos a descansar un poquito la voz y beber un poquito de agua. Pues ya estamos a la siguiente. Ya estamos a la siguiente. Menos mal que había avisado Pollo y Paca. Estaba yo aquí bebiendo y hablando con Charlie Brown Chiquití. Ah, ahora nos vamos a vengar. Que nos ha matado. Vamos. Que nos vamos a vengar. Sí, Pollo, tú pon bien el ojo. Y le niña fuerte. Vamos, 3, 2, 1. Y cero. A ver. Vamos, vamos. Carga. Va a cargar él antes que yo. ¡Hala! Verdejo me sacudió antes. No nos ha dado tiempo, pollo. Sí, ya sé que estaba preparado, pero no nos ha dado tiempo. Ha sido una lástima. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos otra vez con la cámara de Zorba. Que mira, se acaban de ir esta vez al campo. Van por ahí a coger amapolas. Ahí están.
Esta vez, nada de ir para adentro. Se han ido a coger a papolas con el campo. ¡Hala! Mira, se está llevando, después del labrador que has puesto ahí, dos montones de paja también. Va y se los tira. Ahí está Cimerí. También murió, igual que nosotros. Y esto... ahí para abajo. Esta me da que no se lo van a encontrar. Vamos a ver por dónde entrar. Vamos bajando a hacer una. Esta es así, bonita. Como vamos de paseo. Míralo, cómo hemos quedado nosotros. Ahí, agachar, va. Mira, qué bonito. Es que, hasta que lleguen a enfrentarse, habrá que entretenernos con algo. Pues por lo menos nos entretenemos con unas diapositivas bonitas. Mira, parece una película y todo. ¿Te gustaba acá? Be sure to register. ¿Y cómo es que hablan inglés? Uy, la vaca esta. Hablan inglés. Yo no sabía que hablaban inglés. ¿Será posible? Bueno, ya. Oh, pues bueno, pues hablando de trabajo, yo creo que estos han tirado por aquí y están ya en el pueblo, esperándoles, claro. De momento no vemos a nadie. Siguen de paseo, cogiendo margaritas. Mira, me está dando una canción aquí, Charlie Brown Chiquití. Dice que vamos de paseo, pi, 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 en un tanque feo, pi, pi, pi. La verdad es que son más feos los VK. A ver si vemos al enemigo. Vamos a tener que llamar por teléfono, como hacía Gila. Levantaba el teléfono y decía, ¡enemigo! ¡Enemigo! Mire, que a las 3 no nos viene bien hasta acá. Que si podemos retrasar un poquito la guerra. Pues aquí parece lo mismo. Aquí parece lo mismo. Vamos a irnos allí en la esquina con Zorba. Más que nada por cambiar el ángulo de la cámara. A ver los árboles. Mira qué bonitos están los árboles. Mira, aquí va a florecer y todo. Bueno, a ver si se encuentran ya de una vez. Porque la verdad es que se tiene respeto. Son las finales. Y bueno, a ver si en las próximas se acotan los mapas. Y bueno, pues no estamos tanto tiempo de pingo. Me dejo que va a ir por las cazas. Por los chaletes y la mafia. Y Zorba detrás. Saben que están metidos ahí en el medio y lo que hace falta es pintarlo. Y claro, los KV cada golpe son 400 que te meten. Y aunque se han hecho con ellos, porque la diferencia de segundos de carga es importante, creo que me dejo el cambio de cañón. A ver que lo veamos bien. No, sigue con el pichurri. Y Zorba. Zorba con el largo. Y aquí estamos. Mira, tiene el tejado la casa. Ah, no, que hay una ventana. Digo, tiene el tejado roto. Pero no, es una ventana que está ahí. Además, se me han ido a poner. En el peor sitio va a coger la cámara. A ver, con verdejo que está un poco abierto. Ahí, eso es. Bueno, pues los otros están cruzando por algún sitio. Y me imagino por dónde. Es lo que escuchamos. Me da la sensación que han ido a buscarlos por el otro lado. Se encontrarán algún día. Mm.
Verdejo y Jorge Bol. Ahí están. Acaban de descubrirlos. Los unos a los otros y los otros a los unos. Así que se van a ver aquí en las colinas. Se van a ver en las colinas. Vamos a ver. Thorvar se ha quedado muy atrás. A ver, Verdejo, si es capaz de meter las manos por aquí. El que pegue primero, pega dos veces. Pero han vuelto a desaparecer. Verdejo que está ahí. ¡Oh! ¡Oh, Thorvar, que lo ha sorprendido! Thorvar lo ha sorprendido. Thorvar retrocede. Y Verdejo que se me ha venido por la parte de arriba. Y puede tener una sorpresa porque está Tur preparado. Tur está preparado. Verdejo y Thorvar. Van a volver a juntarse. Y allí viene el cueco que se ha lanzado demasiado. Y acaba de recibir la primera. Y la segunda. Y puede ser que una tercera y una cuarta. Y aquí puede estar la partida. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo está el cueco ya? Una más. Una más y adiós. Tur 30 que viene por medio. ¡Oh! ¡Esa ha rebotado! ¡Ostras! Bueno. Tur que viene por ahí. Y Verdejo que parece que no lo ha visto. Sí, lo ha visto, que tiene el cañón apuntándole. Pero los VK están muy, muy, muy tocados. Muy tocados. Vámonos con Zorba para verlo desde atrás. Ahí está, recibido ya. Se ha cargado uno. Y ahora todo está en la recuperación de la carga de Verdejo. No ha fallado. La ha dado. A ver, Tur. Otro que ha vuelto a dar. Se ha protegido con la colina. Tur está muy tocado. Tiene el conductor muerto. Verdejo que se cubre con la chatarra y le vuelve a pegar otra. Porque sabe que con que reciba una. Madre mía, 38-63. Y ahí está. Tur 30. Madre Dios, qué de humo. Tur 30 se ha llevado el punto ahora. Vamos a actualizar esto ahora. Vamos a actualizar. Y subimos uno aquí. Empatito. ¡Empate! Eso es, pollo. Os dejo otro ratito con la música. Bueno, 30 segundos y vamos para adelante.
Bueno, pues ya estamos. Sí, están todos. Es que se había caído de la partida y estaba recuperando. Pues ya está. Ya estamos con el lío. Vamos a ver, que van empate a uno. A ver si ahora me da tiempo a darle unos tirillos. ¿Verdad, pollo? ¿Tú qué le quieres hacer? ¿Qué le quieres hacer? ¿Qué le quieres hacer, pollo? A ver si nos da tiempo a cargar, pollo. Venga, vamos a ver. A ver si nos da tiempo. ¡Oh, va! No nos ha dado tiempo ni a él, ni a mí. Bueno, pues ya estamos. Uno cada uno y se acabate. Luego echamos una de por unos. Echamos una de por uno. Vuelven otra vez a repetir la estrategia. Van a ver por segunda vez si les sale la de coger mariposas y flores por el campo. ¡Hala! ¡Que va a arañar el tanque! ¡Ya la arañó! ¡Míralo! ¡Ahí va! ¡Ya hemos encontrado al cuerco! ¡Y acaba de recibir una buena! ¡Madre Dios! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa si están aquí! ¡Están aquí! ¡Le ha metido una buena! ¡A ver ahora! ¡Otra que le ha metido zorba! Pues se ha rebotado. Están los dos ahí. ¡Zorba! ¡Oh, va! Verdejo acaba de recibir una buena. 400 de un golpe. ¡Y otra más! ¡Madre mía! 29 de vida. En este momento, los KV se están haciendo con la partida. Zorba que va. Verdejo a recula bien, ha regulado. Y va a ver si le puedo meter por el otro sitio. De momento parece que no le están viendo, porque tiene los dos los cañones apuntando a Zorba. Vamos a ver. ¡Ay, madre mía! Que nos pilla el ángulo muy más. Vamos a ver. ¡Ahí va! ¡Ahí está! Zorba ha acabado con el cuerco y ahora está Turbo en una posición muy mala. Tur 30 está muy mal porque Verdejo le tiene todo el culete al aire y acaba de pegarle una ya. ¡Ay, Verdejo! ¡Ay, Verdejo! ¡Ay, Verdejo! ¡Ah! ¡Y ha fallado! Ahora sí que es todo, todo el KV se lo van a comer los VK36. ¡Oh! ¡No, Verdejo! ¡Se ha matado solo! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Un tirito! ¡Y se acabó! ¡Efectivamente! ¡Efectivamente! El tiempo de recarga del VK es mucho menos. ¡Y ahí está! ¡Otro puntito para el marcador! ¡Otro puntito para el marcador! ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía! ¡Ahí está! Verdejo y Zorda. 2-1. Así que en este momento, si Verdejo y Zorba ganan, han ganado. Y si vuelven a empatar, todavía hay que hacer otra más.
Vamos a ver, que está esto emocionante. Y ahora sí que ha sido rapidilla. Ahora sí que ha estado muy bien. Vamos a poner otro poquito de música. Pues ya estamos liados, ya estamos liados. A ver. Sí, pollo, a ver si nos da tiempo. A ver si nos da tiempo. Pero no creo yo, porque Zorro Viendejo tiene más ganas de pegar tiros que tú. Así que no creo yo que nos pongamos poner aquí. A ver, vamos a apuntarle. Pero él carga antes que nosotros. Vamos a mirarnos otra vez, cara a cara. Uno, y vamos a empezar a recibir. Y ya estamos fuera. ¡Adiós! Ha tenido peor muerte. Nada, pollo. No nos dejan pegar tiro. Hoy solo pega tiro niño. Bueno, pues esta vez no repiten estrategia, sino van a hacer la de la primera. Por el otro lado están hablando de no sé qué, de una iglesia. Ah, no, ya sé dónde van a estar. Ya sé dónde van a estar. Con lo cual me parece que esta partida se van a tardar en encontrar. De momento siguen dando un paseo. Pues no van a repetir, esta vez van a ir por medio. No, pues Zorba no. No sé qué estrategia seguirán. Pero así separados los VK, como vayan los dos. Como vayan los dos puntos, no sé si es que querrán tirar de lejos, que tiene más precisión. De momento había alguien que había salido del pueblo y se ha vuelto a meter. Luego, si estos no son, serán los otros. Vámonos con Zorba. Vamos a poner esto en su sitio, ahí, que si no, nos ocupa mucho más. Y nada, pues a esperar. A ver si la próxima vez acotamos los mapas. De tal forma que los contrincantes tengan que entrar en una zona
y se tengan que ver por narices. Ahí está, Turtreita acaba de aparecer y Zorba, que lleva pichurri largo, pues lo va a pisar desde aquí. Ahí está, ahí está, ¿cómo lo daríamos? Se están imaginando dónde están. Se están imaginando que están los dos por donde está Verdejo. Otra que ha recibido. Ahora piensan que están donde está Zorba. Van a echarse un poquito hacia adelante a ver si se pueden cubrir. Y otra más que ha recibido el cloco. ¡Otra! ¡Oh! Verdejo la ha puesto a caldo. Y se acabó. Solo queda el cloco. Zorba precisamente está aprovechando el cañón largo. Y lo va a dejar fino el cloco. Y otra más que le pega. Ahora ellos se avanzan hacia adelante. Y en cuanto le tenga tiro, otra que le ha pegado Verdejo. Está intentando, pero no. Y se acabó. Se acabó. No sé quién ha sido. Creo que ha sido Verdejo. Creo que ha sido Verdejo. Así que, pues, vamos a subir al marcador. Un puntito más. Y campeón, Verdejo y Zorba. Vamos a felicitarlo y por hoy se ha acabado. Y vamos a retar a alguien más. Bueno, pues enhorabuena a los campeones. Nada, oye, ¿dónde está el que me tiene tantas ganas? ¿Dónde está el Gotu? ¿Dónde está? No, no, ahora mismo lanza partida. Es para un lado y yo para otro. A ver si se atreve con mi tío uno y con pollo y vaca. A ver dónde está. ¿Dónde está ese valiente con su letrazo? Que le voy a echar yo una hora. Bueno, así por aquí. Vamos. ¡Venga! ¡No, no! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Hago! ¡Venga! ¡Pollo! ¡Prepárate que ahora sí vamos a pegar tiro! ¡Ahora sí! ¡Y tú vaca para aquí! ¡Eso! ¡Prepárate! ¡No, no! ¡Tú déjame! ¡Hago tú! ¡Que dice que me tenía muchas ganas! ¡Venga! ¡Vamos a ver ahora qué hace! Hombre, así sí que vamos a tardar poco en morir. No, esto es un mano a mano entre Gozu, que me tiene ganas de pegar tiro. Por eso. Ah, que va a ir sin venir también. Vamos a echar una batallita de estas de risa. Pollo, de risa. ¿Vale? Bien, pero hay que acotar los mapas. Porque tardéis mucho tiempo en encontraros. A la próxima, me decís qué mapas son, por qué zona queréis luchar. Y yo os pinto el mapa y el minimapa. Y así sabéis que tenéis que entrar por un lado y encontrarlo antes. Vale, no, vamos a echar esta nomás. Vale, captura bandera,
Sí, pues Pollo dice que tiene unas ganas que no veas. Sí. A ver si nos encontramos primero, claro. Va a quitar. Ahí está el otro. Bueno, pues ya está, yo he matado a quien quería.